Por la igualdad laboral, por la igualdad económica, por la igualdad social. La división sexual del trabajo, los estereotipos de género y las elevadas tasas de paro. Más precariedad, más temporalidad, más jornadas parciales. La falta de reconocimiento de las tareas de cuidados, la brecha salarial y los planes de igualdad incumplidos. El acoso sexual y todas aquellas violencias que sufrimos dentro y fuera de nuestros puestos de trabajo. Violencias que se agravan en el caso de las mujeres migrantes y racializadas, así como las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Nos organizamos, también este 8 de marzo, para hacer frente a este sistema capitalista, colonial y patriarcal, por la emancipación de la mujer, de la clase trabajadora y de la humanidad. CGT, sindicato de clase, anarcofeminista, de lucha y combativo. Continuamos luchando por las que fueron, las que somos y las que serán. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.